ciudad de Trujillo, de ambiente reposado y tradicional señorío, ha sido, desde su fundación, realizada por el conquistador Diego de Almagro, una de las grandes ciudades del Perú. Es conocida como la ciudad de la eterna primavera por su clima agradable, con una temperatura estable promedio de 19 grados centígrados. La consideración nacional la ha consagrado con el título de la ciudad capital de la primavera. 1, 2, 3, 4. Oh,
En las profundidades de los Andes liberteños se divisan los extensos y magníficos parajes, creación de la floreciente naturaleza que acoge en sus faldas al próspero distrito de la Cuesta. Situada a tan solo 1.657 metros sobre el nivel del mar, ha sido privilegiada por la naturaleza, quien a capricho ha labrado paisajes donde las personas que visitan disfrutan de un sano esparcimiento. Además, este encantador lugar se muestra ideal para el deporte de aventura. Trasladémonos a conocer lo mejor de los paisajes naturales que ha forjado la naturaleza en esta parte del Ande liberteño.